Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este momento de escucha de la palabra del Señor en este día, miércoles de la 23ª semana de este tiempo ordinario. ¿Cómo están todos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que se unen a esta transmisión, a este momento de oración también con el Señor. Muy importante esto también. Bien, les recuerdo al inicio, siempre se los recuerdo y al final. No se olviden de interactuar con nosotros, déjenos un like, esto es muy importante para nosotros. También suscríbanse a nuestro canal y formen parte de esta comunidad virtual y también activen la campanita para no perderse nada de lo que se publica en este canal, ¿ok? Entonces, no se olviden de dejarnos un me gusta. Bien, vamos a pedir al Señor que nos ayude. Hoy día el Evangelio está tomado de Lucas capítulo 6, versículos del 20 al 26, donde hablaremos sobre las bienaventuranzas. Son cuatro bienaventuranzas en el Evangelio de Lucas y también cuatro maldiciones. Yo lo he puesto entre comillas porque en realidad, luego lo diré, luego lo explicaré, no son maldiciones sino otra cosa. Pero bueno, la Biblia de Jerusalén la titula así, las maldiciones. Vamos entonces a entrar en diálogo con el Señor. Manda, Señor, tu Espíritu a renovar la faz de la tierra. Renueva nuestros corazones, Señor, y ábrenos a tu voluntad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, dirigiendo la mirada a sus discípulos, dijo: Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Dichosos los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Dichosos los que lloráis ahora, porque reiréis. Dichosos seréis cuando la gente os odie, cuando os expulsen, os injurien y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, que vuestra recompensa será grande en el cielo, pues de ese modo trataron sus antepasados a los profetas. Pero ay de vosotros, los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros, los que ahora estáis hartos, porque tendréis hambre. Ay de los que reís ahora, porque os afligiréis y lloraréis. Ay, cuando toda la gente hable bien de vosotros, pues de ese modo trataron sus antepasados a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Danos, Señor, siempre una palabra que nos llama a la conversión, como esta palabra de hoy. Es una palabra que nos invita, ¿no?, a la auténtica vida cristiana, a la auténtica vida en el Señor. Los bienaventurados no son los privilegiados, no son los elegidos, ¿no?, sino aquellos que tienen la imagen de Cristo grabada en el corazón. Por eso aquí el Señor invita a la dicha. Mira a sus discípulos. Este discurso está en el Evangelio de Lucas dirigido a los apóstoles. Bienaventurados, dichosos, los pobres, dirá en otro evangelio, de espíritu, ¿no?, el Evangelio de Mateo. Porque vuestro es el reino de Dios. Es decir, los necesitados, los pobres, los que tienen hambre y sed de Dios. No nos confundamos muchas veces, nos quedamos simplemente en lo material. Pero aquí hay algo mucho más profundo, porque la contradicción, es decir, la maldición que responde a esto, es decir, a los ricos, es el consuelo de este mundo. No sé si ustedes en la televisión hace mucho tiempo se hablaba, ¿no?, del premio de consuelo, y era como una cosa así secundaria, ¿no?, para dejarte contento. Pues los ricos en este mundo, aquellos que están saciados del mundo, aquellos que no tienen hambre, no tienen sed de Dios, no están necesitados del amor de Dios, viven en una indiferencia y un rechazo, y viven solo para este mundo. Por lo tanto, vivirán solo para morir. Y ya recibieron el consuelo, que es esta vida. El cielo está cerrado para ellos. Ellos mismos lo cierran. Nosotros lo cerramos cuando nos dejamos invadir por las cosas de este mundo, ¿no? Pues bien, esto es una llamada a la esperanza. Pero quiero antes explicarles esto de las maldiciones, ¿no?
estos ayes, ¿no? Ay de vosotros los ricos, ay de vosotros los que ahora estáis hartos, ay de los que reís ahora, ay de los que les gusta que hablen bien de ellos, ¿no? Estos ayes son lamentos profundos del corazón de Cristo. Es esta, digamos, este deseo profundo del corazón del Señor por la conversión de su pueblo, por la conversión de aquellos que rechazan el Evangelio. Aquellos quieren vivir solo en la vida horizontal, la vida de este mundo, sin la trascendencia. A esto se refiere estos ayes. Es un grito profundo del corazón, es un sufrimiento para el Señor. Cuando nosotros estamos allí bloqueados, tenemos nuestras taras, y no podemos, o no queremos simplemente abrirnos al amor, abrirnos al perdón, a la reconciliación, a la luz que viene a iluminar nuestra vida. Pues bien, yo quería decir esto, ¿no? Para no quedarnos simplemente con el hecho de la maldición. No, es rechazar el bien más que una maldición, que no es lo mismo. Es el rechazo de la gente al bien, a esta dicha, a esta bienaventuranza. Bien, el Señor dice, habla de los pobres, habla del reino de Dios. La segunda bienaventuranza del Evangelio de Lucas es a los que tienen hambre ahora, porque serán saciados del amor del Señor, serán consolados, contemplarán a Dios cara a cara, experimentarán el amor y la misericordia en sus vidas. ¿Por qué? Porque el hambre del que se habla aquí es el hambre de Dios, es lo mismo, ¿no? Es esto que nos dice también el Padre Nuestro, santificado sea tu nombre en nosotros, que a través de nosotros se pueda ver esta santidad, esta bienaventuranza. En nuestra vida se pueda reflejar la santidad del Señor, porque solo tú, Señor, eres santo. Y en nosotros se refleja esta santidad si nosotros lo creemos. Entonces, también los que lloran, los que cargan con el pecado del mundo actual, todos aquellos que están siendo perseguidos hoy día, todos aquellos experimentarán la dicha, la alegría, la risa, las promesas cumplidas por el Señor, el fruto de la perseverancia. Por eso no penséis que Dios os abandona en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio del sufrimiento. Esto es una llamada, repito, a la esperanza, a esa perseverancia que siempre el Señor viene a cubrir, viene a saciar. Por eso el Señor también hablará de algo concreto, de una tentación constante para los cristianos, esto de que la gente hable bien de nosotros y que nos quedemos allí como falsos profetas. En esto tenemos que estar muy atentos. En esto caemos todos. Es una tentación también para nosotros, los curas, que nos gusta que hablen bien de nosotros. Pero toda la gloria es para Él. Por eso dirá aquí, dichosos seréis cuando la gente os odie, cuando os expulsen, os injurien y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Es la única causa por la cual vale la pena perder la vida. En la condición en la que vivamos, casado, célibe, presbítero, religioso, etc. Es por la única causa por la cual vale la pena perder la vida. La causa del Hijo del Hombre, de aquel que ha dado su vida por nosotros. Recemos ahora a Él, que nos escuche, que nos consuele, que nos conceda esta pobreza, esta necesidad del Señor, esta hambre de Dios, este llorar también los pecados de este mundo y nuestros pecados, y también no ser falsos profetas. Oremos. Por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, la bienaventurada Virgen María.
pidamos que interceda por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, les recuerdo entonces, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, de dejarnos un like, de suscribirse al canal y de activar la campanita para las notificaciones. También no se olviden de compartir este video en sus redes sociales. Dejen sus oraciones aquí abajo en los comentarios. Compartamos con los hermanos y también recemos por las oraciones que van dejando los hermanos allí en los comentarios. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias por estar con nosotros, por rezar con nosotros y también meditar la palabra del Señor juntos. Hasta mañana.